No hay riesgo de que Galicia sufra en este año periodos de sequía, pero sucedido no 2017 dejó en evidencia a falta de previsión en los concellos para garantir o abastecimiento a población en situaciones de riesgo. Es por eso que a Xunta quiere impulsar a que municipios, mancomunidades o consorcios, sea quien sea o que gestione este suministro a nivel local, elaboren planes de emergencia que respondan a la normativa del Plan Hidrológico Nacional. Queremos implicarnos. Ya que certo, levamos implicados moito tempo, pero queremos seguir implicándonos. Somos moi conscientes desta nova realidade climática, temos que poñer pois, todos os medios para adaptarnos, para prepararnos ante posibles situacións de alerta como consecuencia do novo contexto de cambio climático. Estas situacións de alerta pois, son seca, e tamén pois, inundacións, desbordamentos. A Xunta pon en marcha unha liña de subvencións para a elaboración destas follas de ruta, a que destina 250.000 euros, dos que tocarían 15.000 para cada plan, financiando o 80% do seu custo.